Vamos a representar esa función. Lo que te piden en el examen es que determine los extremos relativos de F, estudie la monotonía y la curvatura. Están diciendo que calcule los máximos y los mínimos, cuando es creciente, decreciente, y cuando es cóncava y convexa. Luego, con esos datos, que haga un dibujito. Pues nada, para estudiar los máximos y los mínimos hay que hacer la derivada. 3x cuadrado menos 18x más 24. Y una función tiene máximo y mínimo cuando la derivada vale 0. Así que igualo a la derivada a 0. Y ahora os voy a leer la mente. ¡Uy! ¡Qué números tan grandes! Yo tenía la calculadora. Pero aún así, si uno es un poquito inteligente, se puede dar cuenta que puede dividirlo todo entre 3. Le queda x cuadrado menos 6x más 8. Que quiera que no, te ahorra un poquito de trabajo. De hecho, con estos números yo lo puedo hacer mentalmente. No, uy. Menos b, 6, más menos raíz cuadrada. Menos 6 al cuadrado, 36, menos 4. Partido 2 por 1. Entonces, con los otros números tiene que coger la calculadora. Más trabajo, más posibilidad de equivocarse. Hay que trabajar. No pase flojo y hacer lo menos posible, sino hacer las cosas con el mínimo esfuerzo y la mínima posibilidad de equivocarse. Raíz de 4, 2. 4 y 2. Entonces, esta función la derivada vale 0 en el 2 y en el 4. Ya sabemos que la derivada, cuando es positiva, es creciente. Cuando es negativa, es decreciente. Entonces voy a ver, cogiendo un número de aquí, el 0, un número de aquí, el 3, y un número de aquí, el 5, cuando es creciente y cuando es decreciente. Hago la derivada en 0. ¿Qué sería? Me vale, igual que cogí este, me vale coger este, porque el signo me va a dar igual. Y me ahorra un poquito de trabajo. Me da más 8. Lo que me importa es que es positiva y por tanto aquí la función es creciente. En el 3, ya os digo que estoy sustituyendo aquí, tendré que sustituir aquí, pero por ahorrarme trabajo, como lo que me importa es el signo, negativo, menos 1 menor que 0, aquí es decreciente. No puede dar cero. Sí, pero no puede dar cero, porque si te diera cero es que sería un máximo, un mínimo. Es que te lo habría saltado. Y en el 5, sería 5 al cuadrado. Menos 6 por 5 más 8. Positivo, creciente. Entonces, yo para detectar cuál es máximo y mínimo, se lo tengo que mirar lo que hace aquí. Si aquí crece y aquí empieza a decrecer, el 2 tiene que ser un máximo. Y si aquí decrece y aquí empieza a crecer, el 4 tiene que ser un mínimo. Y eso lo dejo ahí guardado, para luego para dibujarla. También me piden la curvatura. Cóncava, convexa, y para eso se estudia el signo de la segunda derivada. Si la segunda derivada es mayor que cero, la función es cóncava o feliz. Y si es menor que cero, es convexa, triste. ¿Vale? Entonces hago la segunda derivada. ¿Qué sería? 6x menos 18. La igual a cero. Y me da x igual a 3. Al punto donde cambia de cóncava a convexa, que va de ser así a ser así, o de ser así a ser así, se le llama punto de inflexión. Y os lo dirán mucho, la economía española ha alcanzado un punto de inflexión, porque cambia de bajar, subir, eso. ¡Mentira!
Habrá alcanzado un máximo, un mínimo. Habla bien. No saben hablar. Entonces yo me pongo el 3 y miro el signo de la segunda derivada. A la izquierda me cojo el 0, que es más fácil. Y a la derecha el 4. F segunda de 0. Sustituyo el 0 aquí y me queda menos 18. O negativa, aquí está triste. Convexa. Hay que usar reglas simples, aunque parezca una tontería, no es una tontería, porque te acuerdas. Si da negativo, tú te pones triste. Si te da algo positivo, te pone contento. 4. 6 por 4, 24. Menos 18, 6. Que es mayor que 0. Sí que está contento. Es cóncava. Y luego, dos cosas que hay que calcular en este tipo de funciones para dibujarla bien. Que yo lo pongo en la tabla, pero lo voy a poner aparte. Es el límite cuando x tiende a más infinito. Y el límite cuando x tiende a menos infinito. ¿Por qué? Porque ya sepa dónde tira. Cuando vaya para la izquierda y cuando vaya para la derecha. Me ayuda a dibujarla. Entonces, ya sabéis que en un polinomio solo hay que tener en cuenta el que tiene mayor grado. Esto, como si no estuviera. Y ahora, más infinito al cubo es más infinito. Y menos infinito al cubo es menos infinito. Fácil, fácil. Y ahora, para dibujarla, me tengo que hacer una tabla. ¿Con qué número? Bueno, yo, para dibujarla bien, me pongo aquí. Menos infinito, tiende a menos infinito. Más infinito, tiende a más infinito. Y yo me cojo el máximo, el mínimo y el punto de inflexión. Con eso tengo yo de sobra. 2, 3 y 4. El máximo, el mínimo y el punto de inflexión. Y lo tengo que sustituir aquí. Que la gente se equivoca. ¿Dónde lo sustituyo para saber por dónde pasa? Y yo en la función. La derivada y eso es para saber cuándo es creciente o decreciente. Pero para dibujarla, lo tengo que sustituir en la función. ¿Esta calculadora es tuya? No, no. ¿Y la mía? Me la han robado, oye. Qué poca vergüenza. Te la robo. Vamos a ver. Con la calculadora esto es muy fácil de hacer. A ver. Se pone 2 elevado a 3 menos 9 por 2 al cuadrado más 24 por 2, 20. Vamos a dejar de jugar los números. No jugamos los números. Da grande, da así, no, da lo que da. Si está bien eso, da eso. Que os gusta mucho. Juzga. 3 al cubo, gorrito 3, menos 9 por 3 al cuadrado, más 24 por 3. 18. Y en el 4, vale. 4, un gorrito 3. Menos 9 por
por 4 al cuadrado más 24 por 4. 16. Y ahora para dibujarla, voy a borrar esto. Otras cosas que se podrían hacer, por ejemplo, es calcularla. Un punto fácil de calcular es cuando x vale 0, que da 0. Te ayuda para dibujarla mejor. Podría calcular restos de puntos de corte, pero a lo mejor me dan decimales y lo que hace más es fastidiarme que ayudarme. Y ahora me cojo. Aquí voy a poner 1, 2, 3, 4. Y aquí le voy a poner más chiquitito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Vamos a ver. Pasa por el 0, 0. Muy bien. Para 2 vale 20. Y además un máximo. Yo en el máximo lo hago así. En el 4 vale 16. Que sería más o menos por aquí. Y tiene un mínimo. Esto me ha salido muy picúo, porque esto tiene que ser un poquito más. Y aquí tiene un punto de inflexión. Aquí es cóncava. Y aquí pasa a ser convexa. Y aquí tira más infinito. Y por aquí pasa por el cero. Y tira menos infinito. ¡Hala! Ya está. Fácil, fácil. 2,5. Súper difícil de probar, vamos. Este y otro ya he probado. Y ahora por el 10. Yo en los exámenes siempre hacía primero los que me sabía. Y hacía dos que me sabía y decía, ya estoy aprobado. Y en media hora ya me había quitado la presión. Y ya el resto lo hacía mejor, porque ya sabía que había aprobado. Me aseguraba bien de que estaba bien y ya iba por lo otro. Que me parecían más difíciles y luego no eran tan difíciles cuando me ponía a hacerlo.